Tenemos que hablar sobre esto, lo que está sucediendo en Ecuador. El presidente Daniel Noboa de la centroizquierda decretó el conflicto armado interno y dictó un toque de queda. Pánico en la Universidad de Guayaquil y dramática escena donde vemos allí un estudio de televisión donde al conductor del noticiero le ataron dinamita en la cintura, evacuaron el Palacio Presidencial. Fuga de varios narcotraficantes desató una profunda crisis en Ecuador. Entre ellos, el principal narco apodado Fito. Durante la jornada del martes, un grupo de hombres armados tomó un canal de televisión y se multiplicaron las denuncias por secuestros en distintas universidades. Al menos 10 personas murieron, entre ellas 2 policías, durante la ola de violencia desatada por bandas narcocriminales. Las medidas del presidente Daniel Noboa y la solidaridad del expresidente Rafael Correa se hizo presente. Esto pasaba allí, en distintos lugares de lo que es Guayaquil, allí en Ecuador. Todo esto sucede y con la liberación de 3 policías detenidos detuvieron a 8 personas. Tras la fuga del narcocriminal más buscado y que estaba detenido y que estaba cumpliendo una condena, que es Fito, uno de los principales narcotraficantes allí en Ecuador. Además, en distintos penales se fueron secuestrados agentes de servicio penitenciario y los presos estaban reclamando por sus derechos y reclamando buenos tratos allí en el lugar. Noticia que se encuentra en desarrollo durante todos estos días. El presidente Noboa declaró toque de queda, estado de sitio en lo que tiene que ver con este enfrentamiento, con esta batalla con lo que es la gente, con lo que es la seguridad interna del país y lo que sucede con los narcocriminales en las distintas penitenciarias. Allí vemos imágenes de cómo encapuchados los tenían allí de rehenes, solicitando, reclamando beneficios, reclamando derechos, reclamando cuestiones que ellos creen que les corresponde y de alguna u otra manera torturando a las personas. Todo esto se vio ayer y se viralizó en las redes sociales. Intensifican operaciones militares. El ejército realiza operaciones militares de control en varias provincias. Esto para monitorear el cumplimiento del toque de queda. Prisión preventiva para sospechosos, para 6 personas sospechadas de ser responsables de las explosiones y la quema de vehículos en varios puntos de Guayaquil. Además, detuvieron a un presunto sospechoso del asesinato de policías. Vínculos entre el narcotráfico y la dolarización en Ecuador es lo que facilita el lavado de dinero y el ingreso de la droga en este país, el cual está sumergido en esta violencia que no tiene escalas. Se encuentra esta noticia en desarrollo, noticia del ámbito internacional que seguiremos ampliando en el transcurso de esta y estas próximas ediciones. Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta primera edición de Noticiero aquí por la pantalla de la Televisión Pública Fuina, acompañándolos con toda la información del ámbito local, nacional y allí veíamos el ámbito internacional, lo que lamentablemente sucede en Guayaquil, en Ecuador. Agradecemos como siempre a quienes me acompañan, María Eugenia, que de la mano de Agustino me viste para momentos como siempre, y aquí en el noticiero acompañándome. Muchísimas gracias, Maru, a vos y a todo tu equipo en el Shopping Paseo del Pueblo y también en Quanit 474, María Eugenia, también by Juaco Barbería en sus 2 sucursales, Maipú, Concejal Rubinos, que me acompañan en la asesoría de imagen. Hacete socio, vas a obtener importantes descuentos y beneficios, te van a dar una tarjeta. Así que como siempre, gracias, Joaquín, a vos y a todo tu equipo de trabajo. Dicho todo esto, diré, saludamos a toda la gente que nos ve en Ushuaia, a todos en Río Grande, la Antártida, en este mediodía, en este 10 de enero, nos vamos. Muchísimas gracias. Ahí está mi querido productor Marcelo que me dice que está la aérea. Nos vamos afuera. ¿Cómo estamos? A ver, a esta hora ya sabés que podés seguirnos en las redes sociales, @TVPFNoticias, es nuestro Instagram, nuestro Facebook, Facebook Televisión Pública Noticias. Estamos en vivo a través de la página web www.tvpublica.tdf. Nos siguen por ahí a través de las redes sociales. En estos momentos, templada, la temperatura 6 grados, térmica de 2 grados, la humedad del 65%, así, 9 grados, perdón, corregimos, 9 grados la temperatura, la humedad del 60%, viento a 39 kilómetros por hora. Me encanta esa paleta de colores verdes, bien fuertes esos verdes, bien de verano. Allí vemos el bosque Yatana, el bosque urbano, en esta reserva natural urbana, principal avenida Magallanes, ahí está el puerto. ¿Vieron el crucero que hay en estos momentos en el puerto? ¿Vos lo viste? Si no lo viste, andate afuera, andate un poquito, acércate un poquito a la costanera, acércate un poquito a lo que es Maipú, allí en la Irigoyen, y vas a ver lo que es semejante crucero.
Los que están adelante del lado izquierdo, digamos, de la pantalla, son grandes. O sea, no son barquitos, son cruceros grandes. Imagínate lo que es el derecho, es enorme. Bueno, allí vemos Aeropuerto Viejo, como siempre, distintos paisajes de nuestra ciudad. La verdad que más que linda Ushuaia, en verano también se deja vivir, se deja disfrutar. Ya sabes, seguinos en las redes sociales, @tvpfnoticias, nuestro Instagram. Allí toda la información, entrevistas, notas e informes lo podés encontrar. Dicho todo esto, comenzamos con toda la información y aquí los principales títulos del día. Comenzamos con información relacionada con lo que será mañana, cumbre de gobernadores patagónicos en la provincia de Neuquén. Estará presente el gobernador Gustavo Melella. Por otra parte, recordemos lo que sucedía en vísperas de Nochebuena. Conductor está procesado y detenido. Además, comenzaron en el día de ayer las actividades de verano en nuestra provincia. Repasamos lo que sucede en las colonias de verano. Tenemos que hablar e informar a distintos barrios de nuestra ciudad sobre el corte, el suministro de agua, la reducción del servicio que se está llevando a cabo en distintos barrios. Esto se informó ya en la noche de ayer desde la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios. Este corte o baja presión de agua va a estar durando hasta cerca de las 5 de la tarde. Corte de agua en Ushuaia. Desde la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios se informó de un corte programado que se extenderá hasta las 17 y afectará un importante sector de la ciudad. Se debe a trabajos de reparación en el acueducto principal, ubicado sobre calle Formosa, entre Hipólito Yrigoyen y Salvador Dalí. Por tal motivo, en el día de hoy y hasta las 17 aproximadamente, se verán afectados con baja presión o falta de suministro de agua los barrios Malvinas Argentinas, Monte Gallinero, Los Fueguinos, San Salvador, Don Bosco, Tolcar, Club de Campo, Casas del Sur, Mirador del Pipo, Tolqueyén, Del Remanso, Recodo, Altos del Cauquén, Terrazas del Fin del Mundo, Centenario, San Salvador, Monte Gallinero, Bahía Golondrina, Malvinas Argentinas, Río Pipo, Los Cauquenes y zonas aledañas. Se reactiva la región patagónica, incluyendo La Pampa, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego y la provincia de Chubut, en un nuevo encuentro de gobernadores en el cual va a estar presente el gobernador Gustavo Melella, en el cual, lógicamente, los principales temas a analizar serán lo que sucede en materia de DNU, cómo afecta a la región patagónica en materia de energía, en materia de hidrocarburos y, lógicamente, lo que sucede con toda la inflación a nivel general macroeconómico. Informe especial, mañana en Neuquén se va a estar llevando a cabo esta primera reunión a nivel regional. Melella participará en cumbre de gobernadores patagónicos. Los gobernadores de las provincias patagónicas se reunirán este jueves para consolidar la agenda regional y avanzar en estrategia frente al escenario que se abrió a partir del decreto de necesidad y urgencia y el proyecto de ley ómnibus, ambos del gobierno nacional. Les preocupa el eventual avance sobre derechos consagrados a las provincias, en especial en lo que hace a los recursos, entre ellos el petróleo y el gas, buscando consolidar los canales de diálogo con el gobierno nacional para abordar las políticas que son de interés regional y que, de hecho, ya se han abordado en encuentros con funcionarios del gabinete. El encuentro tendrá lugar en Villa La Angostura, donde Rolando Figueroa será el anfitrión. Al bloque patagónico lo integran también Alberto Güeretilnec, de Río Negro, Gustavo Melella, Tierra del Fuego, Ignacio Torres, Chubut, Claudio Vidal, Santa Cruz y Sergio Cilioto, de La Pampa. Con el relanzamiento de la Liga de Gobernadores Patagónicos buscan dar una clara señal sobre la defensa a ultranza de los recursos de las provincias patagónicas. El gobernador Figueroa consideró anteriormente que la única forma de crecer, sobre todo los patagónicos, es trabajando en conjunto y que la energía que se produce en la Patagonia impacta positivamente en la economía nacional. El nuevo grito federal que se gesta desde la Patagonia pone foco en la producción, generando condiciones favorables a las empresas para que inviertan en la región, procurando lograr la sustentabilidad social que necesita cada sector para lograr un crecimiento sostenido.
Algunos de los temas a tratar en la cumbre giran en torno a la ampliación del gasoducto cordillerano, la obra pública y la reposición del impuesto a las ganancias, el turismo, además del financiamiento para emprendimientos en cada una de las provincias. La fortaleza de la Patagonia como región integrada es un camino por el que han comenzado a transitar las gestiones provinciales, independientemente de las cuestiones partidarias. Los mandatarios profundizarán, según se indicó, en diálogo con los consensos y los objetivos en común. En el plano energético, el debate gira sobre las inversiones en las áreas hidrocarburíferas para el desarrollo del convencional y del no convencional, con epicentro en Vaca Muerta. La promoción del sector de gas natural licuado, GNC, y las inversiones en yacimientos maduros también forman parte importante de la agenda del bloque patagónico, que de manera decidida se comprometió a apuntar al desarrollo en forma integrada. Repasamos lo que sucedía aquí en la ciudad de Ushuaia, en cercanías a Playa Larga, en las vísperas del 24 de diciembre, donde una persona con una mala maniobra se despistó allí en plena ruta, provocando la muerte de su acompañante, Dardo de la Barra, un médico que se encontraba de vacaciones aquí en la ciudad de Ushuaia. Fue imputado de homicidio agravado, homicidio culposo. Ya se encuentra detenido, ya se encuentra trasladado en servicio penitenciario, además por un embargo de 10 millones de pesos. Choque fatal en vísperas de Navidad. Procesaron con prisión preventiva al conductor del vehículo. El juez de instrucción que investiga el choque fatal sucedido en la mañana del 24 de diciembre del año pasado en la zona de Playa Larga procesó con prisión preventiva al conductor del vehículo. Así lo determinó el juez de instrucción interino en la feria judicial, doctor Sergio Pepe, quien resolvió procesar a Johan Dardo de la Barra, un médico boliviano de 31 años, por el cargo de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor en exceso de velocidad y bajo los efectos de consumo de alcohol. Además, en concurso ideal con lesiones leves culposas en perjuicio de los restantes heridos. También se aplicó prisión preventiva a Johan Dardo de la Barra, con residencia en Buenos Aires y que estaba de vacaciones en Ushuaia, trabando un embargo preventivo por 10 millones de pesos. El médico procesado ya fue trasladado al servicio penitenciario. Recordemos que el choque fatal ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en el sector de Playa Larga, siendo protagonizado por un Toyota Corolla Cross en el que viajaban 5 ocupantes y circulaba desde el sector de La Baliza hacia el centro de la ciudad, impactando de lleno contra el lateral del vehículo del lado del acompañante, donde viajaba la víctima fatal, Analía Jazmín Cárdenas Alvarado, de 26 años. Los ocupantes que viajaban en el asiento trasero eran Mayra Valiente, Guido Torres y Cristina Molina y resultaron con lesiones de distinta consideración certificadas por los profesionales del Hospital Regional Ushuaia. Y en esta época de verano, el coro El Fin del Mundo abre las inscripciones para aquellas personas que deseen sumarse y realizar distintas actividades sociales. Lógicamente pasando por pruebas previas en las cuales les van a tener en cuenta la tonalidad de su voz al momento de cantar y van a decirle, bueno, en qué parte del coro pueden estar desarrollando esta y otras actividades más. Bueno, nosotros tenemos una página que se denomina Coro del Fin del Mundo. Allí pueden encontrar nuestras redes, porque nos encontramos en Facebook o en Instagram, y nuestro correo. Porque para poder iniciar y inscribirse en los coros, les pedimos una pequeña audición, de tal manera de poder conocer la persona en cuál coro va a poder participar más idóneamente, digamos, cuál es su tono de voz y, bueno, poder informarle de cuáles son las el compromiso al que se asume, digamos. Porque, bueno, para poder participar de estas actividades se pide un compromiso de un ensayo semanal, de un aporte, de un uniforme que se viste en las presentaciones. Los únicos que no llevan audición son los niños. El coro de niños, igual les pedimos que se inscriban para que conozcan cuáles son las tareas que desarrolla la fundación, pero ellos no se los audicionan, ellos simplemente participan. Quiero invitar a toda la comunidad a que se participe de estas actividades porque, bueno, es muy grato cantar y mucho más grato cantar en coro. Así que los invito a visitar nuestra página y allí van a encontrar todas las novedades del próximo Festival de Coros del Fin del Mundo en su quinta edición, que se llama Trascendencia, o sea, un leitmotiv que va a tener esta edición y que se va a desarrollar del 1 al 4 de mayo del 2024. Yeah. Okay.
Muy bien, seguimos hablando sobre lo que se viene en capacitaciones en materia de manejo del fuego y prevención a distintos agentes que integran esta subsecretaría. Dialogamos con Pablo Paredes y nos cuenta cómo es el resultado. En primer lugar, decir que la práctica se generó en conjunto con Parques Nacionales y el objetivo principal es mostrar los equipamientos nuevos que adquirió la provincia, ¿sí? Que son equipamientos que vienen desde Estados Unidos y son particularmente para el apoyo a intervenciones con medios aéreos en caso de que haga falta en la provincia. Son tres conjuntos de, se llaman vejigas y colapsables, ¿sí? O cebollas, como se conoce en el ámbito, que se utilizan para almacenar 125.000 litros de agua o 25.000 litros de agua en el caso de los colapsables, que es donde los helicópteros, llegado el caso, podrían tomar agua. Bueno, sabemos que no es un lugar donde haya piletas, ¿sí? Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, por eso lo menciono, los helicópteros toman esas fuentes de aguas que son artificiales para obtener agua y tirarlo en el incendio. Esto vendría a suplantar esas piletas artificiales que están en las ciudades y nosotros lo podemos disponer donde haga falta. Y se puede trabajar con estos equipamientos en conjunto con bomberos voluntarios, con parques nacionales, bueno, también obviamente articulado con defensa civil, con protección civil y las fuerzas de seguridad, como en este caso que estuvo colaborando en la práctica Gendarmería Nacional. Antes de irnos a la pausa, repasamos en materia de efemérides lo que sucedía hace varios años atrás en un nuevo desembarco del rompehielos Almirante Irízar en la Antártida, realizando tareas de abastecimiento. Recordemos esta historia. El 10 de enero de 1983, el rompehielos Almirante Irízar arribó a Ushuaia, proveniente de Buenos Aires, como parte de una nueva campaña antártica de verano. Luego de reaprovisionarse de combustible, zarpó el 12 de enero con destino a Base Marambio, donde arribó el día 15. Es importante recordar esto. A ver, el trabajo que realizan desde las Fuerzas Armadas, los quienes integran el rompehielos Almirante Irízar, quienes integran las distintas Fuerzas Armadas, quienes también durante todo este año y durante toda esta época en la cual se realizan distintos reabastecimientos de provisiones en materia de necesidades tecnológicas, de alimentación y todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar de las personas que integran y están operativas en las bases. Días atrás se preguntaban por qué en la visita de Milei, por ejemplo, estaban dando clases todavía, estaban los chicos de clase, los colegios. Recordemos, es una época del año en la cual hay una ventana climatológica en la cual es... Estamos hablando de que el clima es benévolo en esta época del año. No es tan fuerte como es el invierno, propiamente dicho. Es por eso que la rutina es distinta. O sea, es una época en la cual se trabaja y mucho. Es época escolar, se están dictando clases. Los científicos también se encuentran trabajando en esta época del año. Y es entonces donde toma rol protagónico el rompehielos Almirante Irízar en este aprovisionamiento directo a lo que son las bases. En este caso, Base Marambio, Base Esperanza, distintas bases en las cuales lleva provisiones necesarias para lo que es a lo largo del año. Nuevo aniversario. Cabe destacar que estamos a días nada más de lo que será un nuevo aniversario de la presencia ininterrumpida de la Argentina en la Antártida el próximo 22 de febrero. Dicho todo esto, nos vamos a nuestra primera pausa. Como siempre, agradecer a Solo Música que nos acompaña, donde puedes encontrar instrumentos, accesorios, sonido, iluminación, en donde en Perón Sur 122. Y, por supuesto, también gracias a Noca Agua Envasada y producida aquí en Tierra del Fuego, a Noca. Y además, nos vamos a la pausa con imágenes sin antes contarte algo. Hydraet Pro Institute se encuentra abierto con las inscripciones para este verano. Ya puedes inscribirte, vas a obtener importantes descuentos y beneficios. Y además te cuento algo, con salida laboral inmediata. ¿En dónde está? Gobernador Paz 116, el teléfono 2901-549898, Hydraet Pro Institute. Convertite en profesional de la estética. Pausa y ya venimos.
Seguimos con más noticias y para aquellos que no se van de vacaciones, tienen la opción y la posibilidad de disfrutar aquí en la ciudad de Ushuaia y realizar pesca deportiva. A finales de octubre comenzó una nueva temporada de pesca deportiva aquí en Tierra del Fuego y nosotros dialogamos con el intendente del Parque Nacional de dicha provincia, con Miguel Almirón, para que nos explique cómo hay que hacer para poder pescar dentro de este parque. La pesca deportiva está habilitada en dos sectores, que es lo que es el río La Patalla y lo que es ahí Laguna Verde y el río Bando. Y la verdad que viene muy bien, hemos tenido la presencia de varios pescadores, también han comprado varios permisos de pesca para el Parque Nacional. Esto ustedes saben que se hace vía internet. Y realmente para nosotros es un gusto que haya pescadores, que además estamos programando alguna clínica de pesca en el parque para los que estén interesados y tenemos muy buen contacto y muy buen vínculo con las entidades de pesca locales. En principio la pesca tiene que ver con dos aspectos. Uno, el principal, con que las especies que se pescan en el parque, el salmón y la trucha, son especies exóticas que nosotros tenemos que sacar del parque, estamos obligados como organismo de conservación a sacarla. Y el otro también como una actividad recreativa para los que les interesa asistir al parque, no solamente para ver las bellezas naturales y para recorrer las pasarelas, sino para desarrollar otra actividad que para nosotros también es importante. Hay un permiso de pesca que se compra vía internet, que entrando a la página de parques pueden acceder a él. Y básicamente es eso, el permiso sale 7.000 pesos para toda la temporada, es accesible para todos. Y después nada, tener las precauciones cuando uno se mete al agua, hacerlo con bader, las precauciones también de cuando uno se encuentra en la zona de pesca, fijarse que no haya ningún transeúnte al lado que esté observando la actividad y eso, pero básicamente es eso, es muy sencillo. La provincia es una, pero las jurisdicciones son dos. Por un lado, el Parque Nacional y por el otro, el resto de Tierra del Fuego. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de poder ir a pescar al Parque Nacional y qué no? Este permiso sirve para utilizarlo dentro del Parque Nacional. Para la provincia rige otro permiso que es específico para la provincia. La idea nuestra era ver si se puede articular un único permiso de pesca para toda la provincia que incluya parques y la provincia, pero bueno, todavía no hemos avanzado en el tema. Creo que eso favorecería hacer solamente un trámite para acceder a la pesca, independientemente si uno está en provincia o está en la nación, ¿no? En nuestro caso sí, digamos, la pesca implica que la persona que la haga se lo puede llevar. Entiendo que en la provincia es pesca con devolución, pero como le decía, en el caso nuestro, como se trata de especies exóticas, la idea es que no vuelvan al curso de agua. Como le digo, responde a un tema de control de especies exóticas, animales, ¿no? En principio el fuego dentro del parque está permitido a través de anafes o garrafas, no fuego con leña y en algunos lugares, solamente en las zonas habilitadas para ello. La idea es volver a hacer fuego en los fogones, pero todavía no están las condiciones de seguridad como para garantizar eso. Entonces preferimos prevenir cualquier eventualidad y hacerlo solamente en lugares habilitados y con garrafas y anafes. Solo resta que agarres tu equipo, tu caña de pescar y que vayas al Parque Nacional a disfrutar de este paisaje que tenemos aquí en Tierra del Fuego
y puedas pescar alguna que otra truchita y compartirla con tus amigos, con tus familiares, cerca de tu casa, en el Parque Nacional de Tierra del Fuego. Este informe y otros más los pueden ver en las redes sociales del noticiero sobre pesca deportiva. Hay una segunda parte, quédese ahí. Pero antes, le damos la bienvenida a nuestro compañero de tareas, el señor Adrián Fiorito. Adri, muy buenos días. Adelante, ¿cómo estamos? Bien, un gusto saludarte. Bien, aquí estamos en la Comisaría Quinta de Andorra. Ustedes saben que en la jornada de ayer, y se lo vamos a comentar a todos los vecinos y vecinas de la provincia, se registró un hecho complejo. Una persona, un masculino, tipo 18:40 de la tarde, encontraba frente a un negocio aquí del barrio de Andorra, el negocio Antonella, molestando a personas que pasaban caminando, molestando a personas que entraban al negocio, que salían. Obviamente se llamó a la dependencia policial y actuaron rápidamente. Nosotros vinimos a charlar con la jefa de la dependencia, que muy amablemente nos recibe, Natalia Fernández, muchísimas gracias. Bueno, eso que realmente ocurrió en la jornada de ayer, cuando ustedes se enteran de esta situación. Sí, un momento. Alrededor de las 19 horas, se requirió la presencia policial en el local comercial Antonella, de acá en Andorra, a raíz de que había tres sujetos de sexo masculino ocasionando un muerto en el interior del local. En principio habían ido a hacer al joven. Después se tocaron un poco molestos para con clientes ocasionales. Entonces, el responsable del local solicitó la presencia policial. Acudió el móvil y se dio cuenta que estas dos personas estaban en estado de ebriedad. Así que, el proceder policial y de intervención. Así que, bajo las facultades que nos confieren el COVID. ¿Qué pasa ahí? Cercanía de este local comercial. Claro, próximo al local del camping en al momento de la situación y la intervención policial, otros sujetos del se acercaron con la intervención y comenzó con la policía agravios. A ver, vamos a repasar, ahí volvemos con vos, Adri, mientras que se soluciona el tema de lo que es el audio. Vamos a repasar. Según parte policial, siendo las 18:40 del día de ayer, personal policial es alertado sobre un masculino generando molestias a los clientes en la despensa Antonella en el barrio de Andorra. Por eso la ubicación del lugar allí en la zona, lo que es en la zona de Andorra. Una vez en el lugar, se identificó a tres hombres mayores de edad bajo la influencia de alcohol, quienes tras hostigar a clientes y transeúntes fueron aprehendidos bajo distintos artículos de la ley, ¿no? Para posteriormente ser llevados al hospital para pericias y alojamiento en dependencia policial, tal como es el protocolo policial cuando se hace en este tipo de aprehensiones. Hombres entre 25 y 40 años. Asimismo, al momento de materializarse el retiro de los aprehendidos contravencionales, se presentó un grupo de personas residentes del camping municipal mostrándose disconformes, entorpeciendo la labor policial y arremetiendo contra personal policial. O sea, estaban allí, aparentemente estarían allí en el camping municipal, estarían montando alguna especie de campamento. Y estas personas también, ¿dónde? Se resistieron, agrediendo a la autoridad policial, se resistieron, y entre ellos había una mujer de 25 años, un hombre de 29, otro de 45 o 40 años. También lo mismo, ¿no? Para realizar pericias en materia física de salud al hospital y luego ser aprehendidos en dependencia policial. Aparentemente, bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de las drogas, eso para posterior análisis, pero bueno, esta agresión que lógicamente no se comprende, no se entiende, interrumpiendo el malestar, interrumpiendo también un día cotidiano de compras en una despensa, se arremeten, ingresan y provocan este tipo de agresiones, este tipo de molestias a personas. Recordemos, hay familias, hay mujeres, hay niños también allí en estos barrios. Estas personas estarían allí en el camping de Andorra, camping municipal de Andorra, estarían allí
ubicados, por eso estas imágenes del lugar de referencia. Recordemos, allí hay una despensa, intervino la policía, los detuvieron, los llevaron al hospital y luego quedan aprehendidos a disposición de la justicia. Eso es lo que estaba sucediendo y bien allí nos explicaban desde la policía provincial. Muy bien, seguimos hablando en materia climatológica. ¿Qué sucede en estos días en cuanto a la meteorología? Aquí lo repasamos. Antártida, especialistas en meteorología para instalar nuevo instrumental. Esta semana, un equipo de inspectores, técnicos y meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional llegó a la Antártida en el rompehielos Ara Almirante Irizar para realizar trabajos de revisión e instalación de sensores de temperatura y humedad para la estación automática en la base antártica Carlini y visitará las otras bases permanentes Marambio, San Martín, Orcadas, Esperanza, Belgrano 2 y Petrel durante los 120 días que dure la campaña antártica de verano. Recorrerán las bases llevando instrumental nuevo como barómetros y termómetros, calibrando los ya existentes y corroborando si está todo en condiciones, como así también capacitando al personal. La finalidad es la medición diaria de las variables meteorológicas y geomagnéticas que permiten conocer el estado de la atmósfera y los cambios que se van produciendo en el tiempo, dando la posibilidad de realizar pronóstico y predicciones. Cabe destacar que estos datos sirven, por ejemplo, a quienes estudian el cambio climático, a los guardaparques o las patrullas que se realizan en la Antártida para apoyo logístico a la ciencia cuando pidan información para salir al terreno o a caminar sobre el hielo marino y alejarse varios kilómetros. Todos datos relevados se vuelcan en sistemas numéricos que se comparten con la comunidad meteorológica internacional y luego se traducen a la sociedad a través del Servicio Meteorológico Nacional que se ocupa de la difusión. Nacional 13.346, pena hasta con prisión preventiva aquellas personas que realicen maltrato animal. De esto se trata esta nota, de prestar atención porque uno, al ver si existe algún tipo de maltrato animal físico, psicológico, también puede llegar a ser cómplice de este maltrato animal si uno no lo denuncia. Para eso existen diferentes entes, más allá de lo que es la policía, de lo que son los bomberos también. En Ushuaia, ARAF, Amigos del Reino Animal Fueguino, insta a las personas a comunicar. También lo pueden hacer de manera anónima este tipo de denuncias sobre maltrato animal. Maltrato animal, los actos de crueldad animal es un delito. Entonces hay que denunciarlo, es la única manera de parar esto. A ver, si nosotros vemos una situación que no llega a este extremo como el que vivimos en estos días pasados, pero vemos que una persona no da de comer, no da de tomar agua, no lo lleva al veterinario, lo tiene atado las 24 horas en el patio, no le provee un refugio, una cucha, le pega con un palo. Hay muchos casos, maltrato psicológico, hay muchos tipos de maltrato, de destrato y actos de crueldad. Todo esto son delitos. Entonces lo que hay que hacer es denunciar. Si vos ves o presenciás algo así y no denunciás, pasás a ser cómplice. Eso es lo que tenemos que entender. Pasás a ser cómplice. Uno se puede preocupar por una situación, pero también se tiene que ocupar. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una situación de estas características, lo que tenemos que hacer es hacer la denuncia a la policía, en la fiscalía, en Zoonosis municipal o comunicar a ARAF. Así cualquiera de las partes empieza a actuar y después hacemos un trabajo interdisciplinario para parar esta situación. Pero es la única manera de parar este tipo de casos. No solo hablamos de perros. Perros, gatos. A ver, la violencia es una sola. Cuando nosotros vemos que hay una criatura maltratada, reaccionamos enseguida. Con un animal es lo mismo. Somos todos seres vivos, somos todos seres sintientes. Entonces la violencia es una. Por acá empieza, por la parte más vulnerable, por los animales, por los demás animales, por los niños, por las mujeres, por las personas de la tercera edad, por las zonas más vulnerables. Esta persona tiene que ir escalando. El que es violento tiene que ir escalando. Entonces, son llamados de atención, son botones de alarma donde tenemos que estar atentos. Y para que esto no siga subiendo de escala en violencia, lo que tenemos que hacer es denunciarlo para cortarlo ahí en el momento. Ahora decimos, pasamos a ser cómplices. Por ejemplo, en la casa lindera, a la mía, ¿yo puedo ser juzgado al ser vecino por ser cómplice, por ver, escuchar y estas cosas? Hay situaciones de vecinos que no se quieren meter porque el vecino es violento, o porque dicen me va a prender fuego a la casa, o va a pasar algo, o me van a matar mis perros. Bueno,
Lo entendemos en esa situación, porque hay personas que no alquilan, que son propietarios y que toda su vida tienen que convivir siendo casas linderas. En ese caso, nosotros hacemos en ARAF resguardo de identidad. Avisan, pasan fotos, las pruebas, todo lo que sea. Y nosotros tomamos como una denuncia anónima, ¿sí? Y nos hacemos cargo nosotros de la situación, porque nosotros antes de denunciar hacemos una previa inspección. Entonces nosotros constatamos en persona, entonces lo que hacemos las denuncias somos nosotros. Pero no se tienen que callar. Sí pasa a ser cómplice si ve que el vecino está maltratando a un animal y no hace nada. No hace falta que dé nombre y apellido que se exponga, lo puede hacer en forma anónima, ¿sí? Pero también creo que es hora de que todos nos empecemos a poner en el lugar que corresponde. Yo, por lo menos en mi caso, tengo vecinos bárbaros, pero si yo tuviera un vecino maltratador, yo no dudaría en ir y denunciarlo. Bien, allí lo decía la presidenta de ARAF, Rosana Vélez, las denuncias pueden ser anónimas y si no lo hacemos de alguna u otra manera, nos convertimos en cómplices de este maltrato animal. Seguimos hablando sobre las distintas actividades de verano que hay en la ciudad de Ushuaia y que uno puede recorrer, realizar y conocer. Vamos, en este caso, a ferias hortícolas organizadas por la gente del INTA. Particularmente en una feria del Grupo de Cambio Rural Fruto Hortícola y de Hongos Comestibles. Es puntualmente, la hacemos cada 15 días y generalmente lo que destinamos es a que las personas puedan tener el alimento fresco y bueno, seguro, soberano del territorio. Así que bueno, ese es el objetivo de esta feria puntual. Una gran característica también a destacar de este tipo de ferias es esto de la economía circular, ¿no? Potenciar también todo lo que es la economía de aquí de la región. Sí, sin dudas. Tanto ya sea para el productor como para el consumidor. La idea es que sea una economía circular, como bien vos decís. Y también invitar, a su vez, aprovecho este momento que me acabas de decir de eso, que por favor, a partir de ahora, todas las ferias, si puede ser, que puedan venir con su bolsa de supermercado de mandados para evitar el consumo de plásticos, también sumaría, digamos, al uso de plásticos. En la W lo que nosotros tenemos actualmente, más que nada, son lo que se llama fruto fino o fruto rojo, que son los berries. Hay grosellas, casis, corintos, frambuesas y algunos otros, como hostaberry, otros que son más difíciles de frambuesa negra y demás. En general tenemos a cielo abierto, porque al principio los compramos, los primeros plantines hace muchos años, en la provincia de Chubut, los trajimos, los adaptamos y ahora la mayoría que producimos están a cielo abierto. También hay en invernadero. Y con eso sacamos frutos con los cuales se hacen, mi señora hace mermeladas, licores o directamente los plantines. Siempre vengo porque encuentro productos de muy buena calidad, a bajo precio y también son orgánicos, que tienen el menor proceso químico, que es lo que estamos buscando para consumir en cuanto a alimento, ¿no? Cuénteme un poco, según su visión, ¿cuál es el impacto que tienen este tipo de ferias justamente en nuestra comunidad? El impacto, bueno, realmente es beneficioso porque mucha gente ha venido a la feria al enterarse a buscar esos productos, ¿no? Y bueno, realmente es algo muy bonito porque eso es lo que buscamos las personas de la comunidad, algo que sea saludable, beneficioso y nutritivo. Y han comenzado las colonias de verano propuestas por el gobierno provincial. Continúan las inscripciones, lo pueden hacer en distintas instituciones y aquí toda la información. Los chicos con varias disciplinas. Hay muchos chicos inscriptos, más o menos 30. Hay dos grupos. ¿Grupos que se dividen en qué edades? El primer grupo arranca a las 2 de la tarde hasta las 15:30, es 6, 7 y 8 años. Y el segundo grupo arranca a las 15:30 hasta las 17, 9, 10 y 11 años. No es la única escuela donde están las colonias, ¿no? No, está en la escuela 39, en la escuela 15, esta que es la 31 y en la escuela 41. ¿Cómo se distribuyen acá los profes? Son varios, ¿no? Somos 3 profes por escuela y estamos todos en los dos grupos. ¿Qué tipo de actividades hacen? Hacemos educación física, actividades recreativas, también tienen una parte de artística todos los días. Perfecto. ¿Y la fecha límite, cuándo finalizan? La colonia es hasta el 2 de febrero. Perfecto.
Perfecto. ¿Y los papás pueden seguir anotando chicos? Los papás pueden seguir anotando a los chicos, solamente se tienen que acercar a la escuela, no necesariamente tienen que ser de esa escuela. Pueden acercarse con la fotocopia del documento y acá llenan la planilla de inscripción. ¿Cuál es tu nombre? Victoria Lucero. Victoria, ¿viniste desde el primer día? Sí. ¿Qué tal se pasa la colonia? Se pasó muy bien, siempre salimos a hacer caminatas y jugamos muchos juegos. ¿Qué tal los profes? Los profes son muy buenos. Ajá. ¿Juegan mucho? ¿Qué hacen? Jugamos mucho y en la sala de arte hacemos cosas, títeres. Ah, está re divertido. Sí. Bien. ¿Tu nombre? Contame, ¿cómo te llamas? Maribel Antonia Samaña Leite. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo se pasa la tarde acá? Se pasa muy divertido y me gusta. ¿Sí? ¿Ya te conocías con los chicos o los hiciste nuevos amigos? Hice nuevos amigos. Esa es la mejor parte, ¿no? Sí, esa es la mejor parte. Bueno, vos terminás cansadísima, ¿no? Sí, termino súper cansada en la casa. ¿Veo tu nombre? Abril Almirón. Bien. Año tras año, Ushuaia. ¿Cómo se pasa la tarde por acá? Y muy bien, pues es divertido, hacemos muchas cosas. Y también gimnasia, educación física, no sé. ¿Ya habías venido a una colonia? Sí. ¿Sí? Bueno, por eso dijiste, papá, llévame. No, mi mamá me obligó. ¿Qué me obligó, mamá? Bueno, pero felicitaciones a mamá, entonces. Sí. A ver, ¿tu nombre? Mateo Dirán. Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo se pasa la tarde? Ah, se pasa muy bien. Te dan galletitas, te dan juguito al final. Haces juegos muy divertidos, haces manualidades y demás. ¿Te cansan mucho? No. ¿No? No. Es divertido entonces. Sí. Bueno, vas a estar hasta el final de la colonia, me imagino. Sí. Yo, de hecho, ya estuve un año antes aquí. ¿Y te gustó? ¿Por eso viniste? Sí. ¡Chicos, vengan! ¡Es muy divertido! Recordemos que las inscripciones se encuentran abiertas todavía durante todo el mes de febrero. También van a estar realizando distintas actividades estas colonias de verano. Nos vamos a la pausa y conocemos el pronóstico, cómo va a estar para mañana jueves. Che, está pasando rápido la semana. Estamos escuchando los Black Eyed Peas sonando en el aire. La televisión pública Fueguina, mínima 2, máxima 12 grados, parcialmente nublado el cielo en Tolhuin. 2 bajo cero, va a estar fresquito en todo y mañana, máxima 16 grados, parcialmente nublado en Río Grande, 2 bajo cero también, la máxima 16 grados, apenas el sol asomándose, mucho humedad. Malvinas, mínima 2, máxima 9, cielo cubierto, Antártida, 3 bajo cero, la mínima, máxima de 1 grado. Pausa y ya venimos. Muy bien, y ahora sí retomamos contacto con nuestro móvil de exteriores, Adrián Fiorito. Adelante, Adri. Hola, Ezequiel. Bueno, nos encontramos ahora frente al local Antonera, donde contábamos hace un ratito a través de Natalia Fernández, la jefa de la dependencia policial de la comisaría número 15, de lo que había sucedido en la jornada de ayer, ¿no? Alrededor de las 18:40, 19 horas, donde tres personas que se encontraban aquí, en este mismo lugar donde se encuentra este local comercial Antonera, en el barrio de Andorra. Primero se encontraban en el interior, ¿no? Aparentemente habrían ido a comprar alcohol o algún elemento comestible y de repente empezaron como a sentirse molestos y a molestar, no solamente a la persona que estaba atendiendo, sino también a ocasionales clientes que entraban y salían, obviamente, de este local comercial, lo cual la encargada... La encargada y los dueños de este local comercial siempre han tenido mucha apertura en relación a las necesidades de personas que de repente estén de paso por la zona y que necesiten un algo. Por ejemplo, no sé, la recarga del celular se les permite que obviamente esa persona va y pueda cargar su celular dentro del local. Claro. Si se necesita agua caliente, le calientan agua y le llenan los termos. La tarjeta para del colectivo también. Puedan. Por ejemplo. Claro, pero en un momento determinado, lo cual también sorprendió a la encargada, que es la que se encontraba en la jornada de ayer en el local comercial, la actitud
de estas personas, lo cual provocó que ella termine llamando a la comisaría Quinta, donde hace un ratito también estuvimos, y que se acerquen los móviles policiales. Cuando se acercan los móviles policiales, bien lo decía recién la jefa de la dependencia, bueno, hablan con estas personas, al principio estaba todo bien, pero cuando detectaron que estaban alcoholizados, o al menos bajo los efectos del alcohol, y bueno, iban a disponer, trasladarlos a través de los móviles policiales, se acercan otras personas que están hoy por hoy residiendo de forma ocasional aquí en el camping del Valle de Andorra. Y ahí es donde se termina armando una trifulca, ¿no? Porque en realidad estas personas no estaban de acuerdo con el procedimiento policial, y allí también lo decía Natalia, empujones van, empujones vienen. Bueno, gracias a Dios no hubo que lamentar ninguna persona lastimada, pero sí el momento complejo, no solamente por lo que estaba pasando aquí en esta zona de en una especie de playa de estacionamiento que tiene el local comercial, sino también para todas aquellas personas que estaban entrando, saliendo, y también que estaban transitando por la calle. Esta es una calle que es la calle principal que uno ingresa justamente al Valle de Andorra, donde transitan muchísimos vehículos, ¿sí? Hace un ratito un vecino de la zona que no quiso luego esperarnos para salir al aire, dijo no, que prefería en realidad no exponerse tanto, pero sí nos comentaba la situación que se está viviendo desde hace un tiempo aquí en el Valle, con presencia de personas que de repente no residen aquí, sino que están de paso ocasional, y que de verdad estaría dificultando la tranquilidad de esta zona, que se vio un poquito alterada justamente desde hace ya un par de semanas, con la instalación de aproximadamente más de 20 personas hoy por hoy en el camping municipal aquí del Valle de Andorra. A ver, Adri, repasamos esto. Dijiste algo clave. Sí. Más de 20 personas residiendo en el camping municipal. ¿Estarían de paso? ¿Hace días que están? ¿Se sabe la situación en la que se encuentran estas personas? Porque además, primero, lógicamente, tenés que subsistir. Es una zona tranquila, como bien decías al principio. A ver, el único mercado o comercio de cercanía que tienen las personas para poder comprar algunas cuestiones, algo, se ve interrumpido el clima, el buen clima familiar, si se quiere de alguna manera, una zona familiar allí, con estas personas que bajo los efectos del alcohol agreden tanto a los clientes como a la propietaria del local, que lógicamente tiene miedo a esta persona porque dice, bueno, ¿qué va a pasar? En cuanto a la policía, ¿refuerzan los controles? ¿Van a patrullar más la zona? ¿Por qué están estas personas hace varios días allí en el camping? En realidad, el por qué están estas personas desde hace varios días en el camping no se sabe. Sí están presentes desde que se realizó este mega recital aquí en la capital fueguina, y que, bueno, nada, quedaron instalados allí. Ustedes saben que al principio a estas personas que se habían instalado previo a este mega show de la renga, se le habían facilitado algunas cuestiones. Recordemos que esos días hizo mucho frío aquí en la capital fueguina, entonces se les acercaba desde el municipio, se les acercó leña, se les acercó tortas fritas desde algunos lugares, chocolate claro, caliente, los baños químicos, se les permitió también poder utilizar algunos establecimientos educativos para poder higienizar fundamentalmente a los niños que se encontraban allí. Nos contaban que hasta hace un par de días había dos menores también justamente en el lugar, acampando todavía. Ustedes saben que aquí las temperaturas varían y mucho. Lo que no se sabe todavía es si estas personas se van a seguir quedando mucho tiempo más o no en el camping municipal, porque de lo contrario estaríamos hablando ya de que no sería algo de tránsito, como hasta ahora se lo está planteando, sino que ya sería hasta prácticamente una ocupación. ¿Por qué? Porque hay muchos otros vecinos, no solamente de la zona de Andorra, sino de la ciudad misma, que venían al camping municipal aquí de Andorra para pasar o la tarde o también para venir a acampar. Hoy ya esa actividad prácticamente no se estaría realizando por la presencia de estas más de 20 personas que todavía se encuentran en el lugar. O sea, ¿estás en condiciones de confirmar que estas personas que se encuentran hace varios días son lo que quedó, digamos, del recital de la renga? ¿Son fanáticos que vinieron al recital y quedaron ahí? Según fuentes policiales, nos estarían indicando que sí, que son personas que quedaron justamente desde ese momento. No se sabe si hay alguna persona que ingresó luego o posterior a este show, porque claro, también vino para esta zona y encontró el camping y también se quedó. Pero sí, muchas de estas personas pertenecen a ese grupo de gente que había venido para este mega festival y que terminaron quedándose aquí. También nos decía este vecino, ¿no? Orinan en cualquier lado. La verdad es que uno no está acostumbrado a esto, claro. La verdad que ya comienza a molestar. Claro.
porque bueno, hay actitudes que uno no las ve o no las veía, y de repente ahora se empiezan a encontrar con estas situaciones, el pedir todo el tiempo cosas para que la comunidad pueda colaborar. A ver. Sabemos que el habitante de Tierra del Fuego, fundamentalmente aquí de Ushuaia, porque estamos ubicados en la capital fueguina, es muy solidario. Pero también este señor nos decía, no es justo que estén pidiendo, no sé, zapatillas, cuando hay otras personas que realmente las lo necesitan y que están instalados viviendo aquí, son vecinos de la ciudad. ¿Qué sé yo? No, son situaciones y la mirada de cada una de las personas que también nos fuimos encontrando en el día de hoy, que le fuimos preguntando y lo que estaba pasando. Ahí me encantaría entrar al local comercial. Pablo, nos acercamos un poquito, a ver si podemos... A ver, Adri, y con esto vamos cerrando, sí. Adri, por cuestiones de tiempo tenés un minuto, pero sí. Está bien lo que estás haciendo. A ver, mostrar el punto de locación para que la gente lo vea, los vecinos están viendo la pantalla, estamos en estos barrios, que la gente lo ve, estás entrando sí. al local ahora. A ver, se interrumpe, hola. Se rompe esta calma... de por gente que no es de acá, que no pasa necesidades, no están por obligación pasándola mal o por un destino de la vida, vinieron a un recital y se quedaron, evidentemente no tenían plata para volver porque no es a gusto quedarse en un camping municipal, más de 20 días, pasar las fiestas, estamos dentro de este local, ya con esto vamos cerrando, Adri, dale. Dale, sí, simplemente vamos a ver si le podemos preguntar aquí a la chica que está en la caja, que está atendiendo, a ver si nos puede simplemente comentarnos si está todo bien, todo bárbaro después de lo que ocurrió en la jornada de ayer. Aunque sea con el dedito, ¿está todo bien de lo que pasó ayer a las 18:40 aquí enfrente al local, con la presencia policial y de personas que estuvieron? No, pero tu compañera, todo bien, no pasó nada a mayores. Bien, ok. Nos dice la chica que ella no estuvo ayer a la tarde, que vamos a salir, así podemos dejar también que trabajen tranquilos aquí en el local comercial. Pero bueno, nos dice que ella no estuvo ayer a la tarde y que, bueno, su compañera está bien, que es lo más importante en realidad, ¿no? Para poder definir justamente que lo que ocurrió no pasó a mayores, más que, bueno, esto. Tampoco hay que minimizar, ¿eh? No estamos minimizando la situación porque de verdad es compleja y se puede complejizar mucho más. Nos decía la policía, y ya con esto termino, Ezequiel, que están haciendo muchos patrullajes en la zona, también con policía de investigaciones y demás, bueno, para acompañar a los vecinos, para que se sientan seguros, que es la parte más importante, ¿no? Que se pueda transitar y vivir en comunión justamente con como se vivía hasta ahora. Digo, en realidad, hasta hace un par de semanas, esta era una zona muy, pero muy tranquila. Excelente trabajo, Adri, vos y ahí Pablito Barría también, un abrazo grande para ustedes, chicos. Nosotros hemos llegado al final de este programa, nos encontramos mañana a las 12 del mediodía. Chau.